Eh, el diálogo es algo que debemos de fomentar, creo que es uno, una de las grandes debilidades que tiene este gobierno, que no tienen interlocutores que promuevan y faciliten el diálogo, sino que hay como mucha soberbia desde el ejercicio de los principales cargos de poder. Es, o como yo digo, o aquí el que piensa diferente le vuela en la cabeza, o el que piensa diferente es el enemigo y es malo. Yo creo que eso es algo que... De, si hay algo que yo creería que debería de cambiar el actual gobierno es ese pensamiento eh, de imposición y autoritario. Tener un poco más de humildad, ser ellos quienes eh, no, que tengan la capacidad de dialogar.